Como lo anunciamos ayer, los campesinos de San Cristóbal denuncian medidas desesperadas ante la falta de apoyo del gobierno. Denuncian que optan por vender sus tierras ante la imposibilidad de pagar altos impuestos y pérdidas económicas por la venta de sus cultivos. Trabajan en la construcción de una política pública que reconozca al campesino como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Para los campesinos, el reconocimiento del Distrito Rural Campesino como instrumento de ordenamiento territorial sería una posible salida a la problemática de venta de estos lotes. Esta propuesta abarcaría el desarrollo en todas las líneas de desarrollo del corregimiento, en la educación contextualizada a, a los campesinos, en la salud, en, en oportunidades claras, incluso la comercialización justa de los productos. Esta nueva destinación del uso de la tierra ayudaría en la promoción de una cultura campesina en peligro de extinción. El reconocimiento patrimonial del campesino, de la cultura campesina, amarrado a la política pública como instrumento de ordenamiento territorial, significaría que nuestras tierras que ofrecen oxígeno y agua serían reconocidas también patrimonio cultural del municipio, o sea que no se no, no se destinarían para otro uso más que para cultivar y para dar oxígeno y agua. La propuesta se discute con el gobierno nacional. De hecho, la Universidad Nacional estudia el corregimiento y uso actual de sus tierras.